¿Quién me estaba buscando ahí? Juliet, espérate, estoy cargando el teléfono, espérate. Déjame ponerlo aquí para que el teléfono mío se ponga el tag. Voy a entrar aquí. A ver cómo está aquí, porque tú sabes cómo es. Como uno que el área. A ver aquí. Se me cae. Estoy cargando el teléfono, no puedo dejarlo aquí, espérate un momentito. ¿Quién me estaba buscando, a ver? ¿Qué la vale esto ser? ¿Quién era el que me estaba buscando por ahí? ¿Quién era? Feliz año nuevo. Oye, Bliel, felicidades. ¿Y el niño cómo está? Feliz año nuevo, muchas bendiciones, salud, cosas lindas para ti. Para ti también. Para ti también, que te vi con el familión fiestando. Te vi fiestando, para que sepa. ¿Eh? Como Dios manda, como Dios manda. Tengo que ofrecer una cosa aquí, ¿por qué? Espérate, un guay. Tengo que ofrecer algo aquí, espérate. Te veía puto, Nancy te está buscando y dice que el Facebook está aburrido. No, ya. Ya para fumar esto, Oliva. Espérate un momentito, ¿y esto qué pasa aquí? Ah, digo, coño. ¿Por qué esto está caliente? Digo, ¿por qué esto está caliente? ¿Tengo una cosa caliente aquí? ¿Cómo es? Yo quería comer comida criolla. Oye, ¿tú sabes la cantidad de comida que me comí el 31 de diciembre? Muchacho, por gusto. Me comí un arroz con gris. Con un aguacate que me mandaron, bueno, mandaron cuatro aguacates de Cuba. Cuatro perros aguacates. Dale, ¿cómo puedo poner el teléfono de aquí? Porque le estoy dando carga y no puedo. Y no tiene carga. Dame esto aquí a ver si lo puedo poner aquí. Sí, aquí sí creo. Eso. Lo tengo aquí. Venimos para acá ahora. Oye, ¿qué pasó? Oye, Carlos, colado, hermano. Oye, Julián, me eché una jama aquí. Mi mujer metió una carne res. Mi mujer se mete en una cocina violenta. Va, ¿para qué? Una cocina. Echando humo. ¿Eh? Aguacate. Tú sabes, cuatro aguacates. Cuatro aguacates. Aquí dame esta pinga, no, aquí. Cuatro aguacates. Sí, tengo que ponerme la gorra. Tengo que ponerme la gorra, matanza. ¿Tú sabes por qué? Porque a él, matanza, le dio tremenda entrada a los granmenses. Pero tremenda entrada. ¿Eh? Que cuando matanza coja a los industriales. A los industriales. O a cualquiera que venga, ¿eh? Es muerto completo. Matanza cogió a gran maestro y lo que le puso fue alcohol. Alcohol con aspirina. La carne prohibida hizo tu esposa. Fíjate que a mí me extrañó la... No, Sammy, por gusto. Tú sabes que es por gusto. Es con industriales o con cualquiera. Es mucho, es muy fuerte lo que tengo en matanza. No, mi mujer lo que metió fue una carne de equipo. Matanza, mira aquí. Cocorilo. Industriales por gusto, industriales por Gustavo. Dale, ir a esto para acá porque no puedo. Espera, tengo que fregar una cosa aquí. Vengo para acá, no se vayan. Industriales por gusto. Una cosa aquí porque esto se va a poner bueno. Tengo que meter ahora. Vamos a meter un pollo, ¿qué pasó aquí? ¿Quién está ahí? Rolando, al fin no más pollo. ¿Qué más pollo? Mira lo que hay aquí. Los de Matanza son flojos. Escucha, Matanza flojo. Eso era con Víctor Mesa, mi hermano. Eso era con Víctor Mesa. Víctor Mesa, ¿sabes dónde está? En industriales. Así que ir a los industriales. ¿Qué le va a pasar a ellos este año? La gente de Matanza, para la gente del puente, Tirri. Oye, Matanza es campeón. Lo que le metió alcohol fue al gran maestro, lo último. Chacho, que no me apoyo. Que no me apoyo. Si sí, mira lo que tengo aquí. Pollo nada más. Apúrate ahí con la cena que tu mujer te va a dar un galletazo. Mi mujer no está aquí, Claudia. Mi mujer no está aquí. Tú tienes que parar. Tienes que parar. Tú tienes loco a toda esta gente aquí. La gente piensa que tú eres Soraya. La gente aquí piensa que tú eres Soraya. Yo sé que tú no eres Soraya. ¿Eh? La gente piensa que tú eres Soraya. Me han preguntado y todo, tú eres Matanza, cocho. Tú lo sabes. Tú lo sabes que soy, mira, matancero. Matanza, campeón. No, que no coma pollo, muchacho. No coma pollo. Si me voy a echar, haremos cuatro muslos de pollo. Sí, porque la gente que hacemos ejercicio tenemos que comer pollo.
Y después el pollo, arroz. Mira los muslones, pollo, esto, mira, pollo, esto no es pollo por pescado, mira. Esto no es pollo por pescado. Esos muslos me los como ahora mismo. Ahora mismo me los voy a comer. Y mira dónde lo voy a hacer, espérate, espérate. Mira dónde lo voy a hacer. Lo mío es. Oh, me está echando brujería. Matanza campeón, Matanza campeón, Tú lo sabes, tú lo sabes. Oye, cogeta, Michelito, mi hermano. Así mismo, toda esa gente está loca inventando, inventándome vida. Aquí, tú no eres Soraya, si yo se lo sé yo. Yo tengo un hermano que es de ahí, del lado del puente. No, Christopher, mi hermano, pero yo soy del campo. Que vive industrial. Compadre, industrial está frito. Industrial tiene a nada más y nada menos que al señor que no gana. Ya, con eso lo tienes todo. Ya, ¿qué más tú quieres saber con eso? Que Víctor Mesa está en industriales. Ya, eso es un indicio de que industriales no va a ganar. Es un indicio de que no va a ganar. Lo siento por los industrialistas, lo siento mucho. Pero ahora le voy a quitar el pollo. Dime en la fritera, le vas. No, ahora le voy a quitar el pellejo a esto, ¿ven? Le voy a quitar el pellejo a esto. Porque la gente como yo, que hacemos mucho ejercicio, tenemos que comer pollo. Eso sí es un campo. No, yo vivo en un campo en Matanza. Yo vivo en un campito, yo soy novio en la ciudad. Ah, le voy a meter un pollo aquí. Hay que quitar el pellejo, hay que quitar el pellejo, hay que quitar el pellejo, sin pellejo, esto es sin pellejo. Sin pellejo. Entonces, para esa pila envidioso que me están, esos envidiosos y esas envidiosas, envidiosos e envidiosas, que me están poniendo caritas malas, porque Industrial le va a ganar, bájense esa nube, que Industrial no va a ganar. En eso sí tiene razón, con Víctor. No, usted no va a ganar con Víctor Mesa, si Víctor Mesa está frito. ¿De dónde tú eres? Pero ¡no! ¡Ñoni! ¿Y cómo tú sabes que en Pedro de Tancur y los plátanos son machos? No, pero te voy a decir, eso era antes. Caritas malas, caritas malas. Por gusto, industriales por gusto. No le vayan a jugar un medio a industriales. No le vayan a jugar un medio a industriales porque lo vas a perder. Te estoy diciendo. Juégale, mira. A los matanceros. Oye, no estés inflando que nosotros aquí tenemos pollo de esos mejores. No, 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 no sé, no sé. Yo lo que sé es que yo tengo que comer pollo. Comer pollo. Coman pollo. No sé si el pollo. Si el pollo de Estados Unidos tiene hormonas. No sé. El mío sí me lo voy a comer. Porque la gente que hacemos ejercicio no podemos comer McDonald's. Loco, tú eres joven. Ahí mismo. De ahí mismo. Ahí nació este elemento que hay aquí. Ahí nací yo, mi hermano, pero yo no, por ahí no me crié. Industrial campeón, Matanza. Carlito, Carlito, mi hermano. Carlitín, Carlitín. El terror de la. El terror de la gente de tú sabes quién. El terror de la gente que tú sabes quién. Mi hermano, del pueblo Bemba. De ahí mismo, ¿cómo ustedes saben que se llama Bemba? Sí, pero yo me fui chiquito ahí. Ahí viví. Venga. Ahí yo viví hasta los 14 años. Ah, lo voy a hacer como era el pollo, mío. Para que ustedes vean qué cosa es. Entonces, pues, Pipo, claro que no es lo mismo pollo que pato. Que yo veo muchos, muchos desubicados. No, es mucho desubicado. Esto es pollo, esto es pollo, esto es pollo, mira. Mulón de pollo, que ahora lo voy a poner aquí. Está bien. Lo ponemos aquí ahora. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí y le echamos agua. No, le estoy dando acá que el teléfono tengo que dejarlo aquí. De ahí a Héctor Lombard. Ah, Héctor Lombard es de Perico, de Perico, de Perico, papá. Rolando, saludos, parece que va con las tunas. A la final, yo soy industrialista, pero ustedes han sido. Miguel Rodríguez. Aquí está Semi. Y Semi se pone mala. Semi está poniendo caritas malas. Porque ella piensa que Industrial le va a ganar. Industrial está frito. Industrial está frito, 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 frito. Oye, Mara, saludo. Mara. Mara, ¿cómo tú estás, mima? ¿Cómo tú estás? Mara, quiero decirte algo. No, de joyar. De joyano, las ligas de Cuba vienen siendo como las ligas universitarias. No, la pelota en Cuba, la pelota en Cuba es una mierda. La pelota en Cuba ya está.
Pero bueno, igual, el equipo mío está ahí, míralo aquí. Llegó la seguida del grupo de los likes. Mara, estás en todas, majo de madrazo. Coño, mira quién está aquí, compadre. El cómico este. Este sí es cómico. Jorge Mara sí es cómico. No veo algunos comentarios. ¿Te bloquearon? Muchas lecciones, Rolando. Lecciones, Víctor Mesa es el más malo que hay pidiendo gente. Bien, estaba bloqueada en los grupos. Estaba bloqueada. Mara, ven acá, mi amor, ven acá. Porque esto, yo tengo que preguntarte a ti, porque yo siempre te veo mucho. Te veo defendiendo mucho. Pero no, no quiere decir que no van a contigo, ¿no? Mara, explícame ahí qué tú crees del señor Tontín. ¿Qué tú crees del señor Tontín, Mara? Explícame qué tú crees de él. Porque tú lo defendías mucho. Tú lo defendías mucho, Marita. Y mira cómo te cagó la cara. ¿Eh? Tú lo defendías, Mari, y te cagó la cara. Jorge Mara. Oye, oye, saludo, mi hermano. Tú sí eres un tipo de animal. Tú eres cómico, hacer, ¿eh? Deja la infladera, que esos pollos son de rumbo de moneda nacional que está frente al paradero de Isaias yendo para Sayamocha. Muchachos, esto es pollo por pescado. Esto es pollo por pescado. Ah, saludos. Oye, Jorge Marazo, cuídate, hermano. Rolando en Alamena se come arroz. ¡Hey! ¡Se come arroz! ¡Se come arroz! ¿Dónde está el arroz, mío? ¿Pero aquí? Si se come arroz, ya lo voy a hacer. Ahora lo voy a hacer. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Y mira lo que tengo aquí, 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 papá. Nuecita, elija a ustedes que yo bailo y canto de todo. Oslay, mi hermano, se sabe que tú eres de todo, mi hermano. Tú eres de todo. No, Miguel, puré de papa para todos. No, puré de papa. Ah, sí, en Alemania sí. Los alemanes comen papa como una bestia. Yo le tengo cariño a Bardi. Esto es todo, jodera, Rolando. Jodera. Saludos de Madagascar, Petrus Pomerol. Coño, te extraño el nombre de esa gente nueva aquí, Petrus Pomerol. Oye, Marazo, ¿ya encontraste el capo del gladiador? ¿Qué arroz es ese precocido? No, a mí no me preguntes de arroz. Yo sé que este arroz no tiene ni basura, mire. ¿Y tú sabes dónde viene el arroz este? Rolo, si Tontín te ve haciendo la cena, se enamora más de ti. No, y si me ve sin camisa, y si me ve sin camisa el tipo ese, le da algo. ¿Este arroz sabe dónde es? De Asia. De Asia el arroz. De Pakistán. El arroz este es de Pakistán. Y si Don Tim me ve a mí sin camisa, mi hermano, y haciendo ejercicio, ahí sí se enamora. Ahí es verdad que le da algo. Él le da algo. Ahí sí es verdad que él quiere tener 20 años menos. 20 años menos quiere tener él. Ay, no es que fuerte para arriba. Fuerte para arriba, no. ¿Tú sabes cuántos kilos levanto en pierna yo? Hoy dice viernes, ¿sabes cuánto levanté? 20. 120 kilos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son en libras? 200 y pico. 120 kilos. Sin infladera, sin infladera. Nada de mecánico. Rolo, si tu niña está haciendo la cena, Donny, gracias, hay que aprender. Rolo, ¿cómo está tu niña? Mi niña está en casa del hermano porque mañana es cumpleaños. Y yo estoy solo. Porque voy a echarme mi pollo como Dios manda. Habla. Oye, Lerner, ¿cómo va? Bati tiene el complejo de Napoleón. Oye. Ya, yo le tengo lástima a ese muchacho. Madrazo guajiro. Yo le tengo lástima a ese muchacho. Porque es viejo y es un muchacho. Es más niño que yo. Yo soy un niño, pero es más niño que yo. Es un pionero. Es un pionero sin pañoleta. Es un pionero sin pañoleta. Todavía él no le ha puesto la pañoleta. No, no, ¿cómo es? Todavía no es del. Yo, Lesslie, me voy. Mano, saludo. Oye, oye, mi hermano, te voy a invitar a hacer. Tú eres un tipo cómico, yo te descargo a ti, espérate. Oye, oye. ¿Cómo se llama esta directa? Nilsa. ¿Cómo que es Nilsa? ¿Quién es Nilsa? Cacho, voy a hacerme un poema aquí ahora. Voy a hacerme un pollo aquí ahora. Como los grandes. ¿Qué pasó aquí? Oh, perdón, perdón. Oye, qué vuelta, no se oye, hacer, no se oye. Oh, llegó un animal. Este sí la pone buena. Oye, no te escucho, hacer. Coño, no se escucha, hacer.
Nulas Villabol. ¿Quién es ese? Estoy quitándole el pellejo al pollo mío. Ahora vamos para allá. A Cero, coma un bistec. No, ¿qué bistec? Cero, ¿cómo pollo nada más? Pollo, pollo. Tengo que tener el teléfono aquí porque lo tengo dando carga y se me cae. Rolando, a Bardi quizás le guste la plutocracia. La plutocracia. A Cero, ¿qué cosa es eso? No, no entiendo. ¿Quién es el vaquero ese? Coño, ese. ¿Cómo se llama ahí? Ese. Madrazo, mi hermano. Nisa Villapol o algo así. Ah, Nisa Villapol, eso es una artista cubana, ¿no? Yamile Gutiérrez, saludo. Aldo, saludo, mi hermano. Nisa Villapol. Esa tipo de. Yo creo que es una artista cubana, no sé. Yo no tuve. Yo en infancia, no, yo no tuve mucha juventud, caballero. Cuando los socios míos estaban en fiesta, yo estaba de guardia. Así que ya pueden saber cómo me pongo yo. Cuando los socios míos estaban de fiesta, celebrando 31, celebrando 31, comiendo los días 24, no sé, en fiesta rica. Este que está aquí está de guardia en una prisión, mi hermano, en una prisión. De una prisión de guardia, un fin de año. ¿Qué tú crees? Cocina un minuto. No, no, voy a poner igual que el chef ese de vuelta de Perú, por acá, que vende el calzoncillo con un cuerpo eso echando humo y haciendo cocina. Pero no puedo estar en eso. Porque si yo me pongo aquí en calzoncillo cocinando, ay, mi madre. Ahí sí la gente le da, ¿verdad? Ahí sí le da a la gente, ¿verdad? Después la gente quiere hacer lo mismo que yo. Y ponerse el calzoncillo. ¿Qué pasó aquí? Muela. Deja la mula, es man. Ah, a ver, déjame ver que plutocracia es de gobernar gentes de dinero y responder a los que están en el grupo. ¡Ah! Llama a Aldo que tengo que decirle cuatro palabras en ruso. Yo quiero mi carnet de PCC. Bueno, este año vamos a repartir carnet. Deja la mula, es man. Muela. Ah, muela. ¿Cómo es eso, Claudio? No entendí, mamá. Bardi salió en calentito el otro día. ¿Bardi salió en calentito? No, no puede ser, no puede ser. Tú sabes eso, que ahí en Bardi, miren esta talla, ahí en Bardi manda a que le dice a no sé quién aquí que lo entren al grupo, ¿no? Pasó una directa. Y entonces hoy lo veo haciendo directa, lo veo haciendo una directa como la página hace Roberto, tirándole al grupo este, compadre. Lo sacaron otra vez. Niño, pero qué adoración con ese pollo. Se ve que estás muerto de hambre, qué horror. Sí, estoy muerto de hambre, Grisel. Grisel Betancourt, estoy muerto de hambre. Ahora dime tú, también me vas a decir qué es lo que tengo que comer yo. Usted come lo que usted desee, mi vida. Yo como pollo. Yo como pollo. A ver, en Cuba, ¿qué es lo que más hay? En Cuba, ¿qué es lo que más hay? Porque ni puerco, a veces puerco se pierde. A veces puerco en Cuba para encontrarlo. ¿Tú sabes cómo se pone un puerco a veces en Cuba? Igual que en Fula, igual que el dólar americano perdido. En el tiempo a ver del dólar perdido. En Cuba aparece primero un pedazo de pollo que un pedazo de carne. Por eso es que yo estoy acostumbrado a comer pollo. Ay, yuca, ah, yuca. Y como yo soy cubano original, yo soy no soy igual que esta gente que tiene que comer distinto todos los días. No, 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 no. Yo como pollo todos los días, a mí no me importa. Mi estómago está acostumbrado a comer pollo. Ese es un desfondado, él habla de cabreja y después le da la lengua. No, eso está ya, mi hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? En Cuba lo que más hay es chivatones. No, eso sí. Petrus, por menos mal, ¿dónde tú vives? ¿Dónde tú vives, me coño? Tú vives en Corea, en Italia, en Rumanía. Ahorita me dice que tú vives en punto cero. Ahorita me dice que tú vives en punto cero. Con ahí, con, ¿cómo se llama la mujer la mujer de Fidel? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la vieja fea? Porque está fea con cojones. Yo he visto vieja fea, pero como la mujer esa que tenía Fidel. Uf. Fea ser, ¿eh? Fea. ¿Ustedes la han visto ahí de cerca? El tipo no deja salir en cámara. Muchacho. Si él deja salir en cámara a esa vieja, es candela. Esa vieja le quitaba puntos. Fea, pero fea. A ver, véanla, véanla bien para que ustedes vean.
Esa tipa se comió el feo. Se comió el feo y lo dejó adentro. No, no lo ensució ni nada. No, ella no se llama para qué revuelta. No, 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 no. Esa es otra jeva que tuvo el loco. Se tuvo una pila de jeva el tipo ese. Imagínate tú con poder. En Cuba lo que ya más hay patos. Muchos comiendo macho. Dale a Soto. Ah, dale a Soto. ¿Viste? Esa. Pero esa mujer estaba, hermano. Pues ese tipo de una gandinga. Después que se comió una pile jevita rica, porque ese tipo se comió una pile jeva, ese tipo estuvo con una jeva que era de Alemania, una jeva que le fue a hacer un atentado a él, porque esa tipa la reclutó la CIA, tú sabes, no me acuerdo del nombre ahora, pero esa es alemana. Él tuvo una jevita, que la jevita fue en un buque para allá, para Cuba, y la jevita se enamoró de él. Y la tipa la reclutó la CIA, mi hermano. Y esa jeva, cuando entró al hotel, porque esa es la historia de él, cuando entró al hotel, él le dijo a ella: yo sé que vienes a matarme. Llámame que me voy a concurrir. No, espérate, espérate. Yo sé que vienes a matarme, pero nadie puede. Así él dice que la raya se la tiró todo sí mismo. Dice: nadie puede. Tú no puedes. Nadie puede matarme. Uf. Omnipotente. No, ya está. Se murió el viejo. Omnipotente era el tipo. La tipa fue a darle agua completo y no pudo matarle. No sé. La vieja sigue viva. Sigue viva. Y el Bamala nunca muere. Rolando, el dueño de una isla que no se come. Rolando, el dueño de una isla que no se come. El dueño de una isla vive. ¿Quién vive en Frankfurt? ¿Quién vive en Frankfurt? Frankfurt cerca de aquí. Frankfurt es cerca de donde yo vivo. El que vive en Frankfurt tiene que venir a visitarme porque yo no tengo carro. Yo tengo que coger tren. Vive en Frankfurt. Ah, oye, espérate, voy a lavarme las manos. Mira, esto es una mano llena de pollo. La vieja esa. Que vive en Frankfurt. No estás loco. Esa vieja no sabe qué cosa es esto. Ese tipo la dejó clavada ahí en punto cero ahí. Que si él deja salir esa vieja para afuera, la vieja no entra más. La te pregunta Rolando quién soy yo. Después de... Sí, yo le dije a él que tú no eres Soraya. Yo se lo dije allá. Pero es un momento y cajero que... Tengo que hacerme mi pollo. Tengo que hacerme mi pollo. Yo tengo que comer pollo de arroz. Pollo arroz. Y más cosas. Y más cosas porque hay que estar lenta. Veo gente haciéndome competencia. Veo gente subiéndose el pullover, haciéndome competencia. Tengo que decirle, tienes que pararme, hermano. Voy a llamar al latio, verde. Tienes que parar. Yo no tengo competencia. Tú sabes, no tú vas a hacerme competencia a mí. En el pelo sí, no tengo pelo. Pero en más ningún lado. En más ningún lado, hermano. Ningún lado. Para los cero. Hola a todos. Yulevi, hola. Se saluda. ¿Qué hola? Acere, Oh. si se me dio un cuero, tú me dejas encuerarme, yo que soy socio tuyo. Bueno, tú estás medio hembra. Tú estás medio embriado. Acere, si te encuero, ¿por qué no me puedo encuerar yo si yo soy socio tuyo? Para lo que pasa aquí, se queda aquí. Oye, Martiano. Martiano lo veo comentando en la página de quién. Martiano lo he visto comentando en página aquí. Aquí no entra. Yo no sé por qué Martiano no está aquí. Lo veo Oye, comentando. oye, oye, tú conoces. Espera, escucha, 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 voy. Mira cómo estoy. Ay, ay. Ay, ay, ay. Buenas tardes, Sol, bro. Lamento decirte que estos gorilas matas hasta llegaron. Dicen que Lázaro Junco va a ser el cuarto bate para tirarle un salve. Coño, ojalá Oye, y eso. bro, ¿tú conoces alguna escuela donde Paso. enseñen a jugar dominó Tienes que para que pararte. puedan meter a Javier ahí? A Javier Mira. y Saludos, a Martín. Yulebu. Ya Qué te malos son conozco. cuando, por favor. Está en la página de Bati, me parece. Mira esto. Mira cuántos habaneros hay aquí. Rolando, ¿a ti te gusta la hermana Marita Lorenz? Oh, esa misma es. Marita Lorenz. El tipo se enamoró de esa jeva. O la jeva se enamoró de él, no sé. Oye, hola. Javierito, mi hermano. ¿Cuántos habaneros Espera, hay que aquí? estoy tirando por la planta. Oye, dice. Vendo mojito, vendo mojito. Voy para allá. Miren lo tengo aquí. Miren lo que tengo aquí. Eso me lo como yo solo. Voy a meterme mi pollo. Voy a meterme mi pollo ahora. ¿Mi pollo? ¿Mi pollo? Yo no como carne, yo como pollo. Vendo velas y cuchillos. Velas y cuchillos. Miren cuántos cuchillos tengo aquí. No, no, ¿para qué? ¿Para qué? Tengo una cantidad de cuchillos aquí. ¿Eh? Jacqueline de R. Aquí. Ah, aquí.
Oye, para hacer el cuento, el cuento ustedes se lo saben, ¿no? Porque eso lo ponen en todos lados. La jeva esa fue para Cuba, mi hermano. Y el FIFO se enamoró de esa jevita. Y estaba linda la jevita alemana esa. Aunque las alemanas no son muy, tú sabes, como las latinas. Las alemanas no son muy, tú sabes. Vendo pollo por pescado. Oh, esto te lo dieron por la libreta. Petrus Pomerol, mi hermano. Vamos a llamar a Petrus Pomerol. ¿Quién es el tipo este? Vamos a llamar a Petrus Pomerol. Este debe ser un perfil falso. Yo tengo un amigo mío de ahí, de Cárdenas. Y yo le doy cuero con el equipo, manas. A ver, Rolly, que el pollo es carne de vida. Rina, así que están rodeados. Mira, online, tienes que parar. Mira, perfil falso. Perfil falso. Todo eso comes tú solo. No. Y arroz, y arroz, y arroz. Y ensalada. Ronald Bardi generalizó que esta es una página comunista. A ver, déjeme ver una cosa aquí. Déjeme una cosa aquí. Déjame explicarle algo a Miguel Rodríguez. Yo quiero pollo, no, no carne. No, yo quiero pollo, pollo mío, voy para. No, lo dando like al teléfono. O like, vete a fumar. En este grupo hay 29.700 y pico gente. Probe, porque eso es falso. Oye, porque te estoy invitando y no quieres salir. Sal, da tu rostro. Enseña tu face. Enseña tu face. Yo comí hoy arroz. En este grupo hay 29.760, creo, integrantes. Y de los 29.760, 29.000, ninguno son comunistas. Los 62 se los estoy poniendo a consideración de ustedes. ¿Eh? A consideración. Pero los otros 62, ninguno son comunistas. Los otros 90, 29.000, ninguno son comunistas. Eso te lo puedo asegurar. Porque en este grupo, la mayoría vive aquí afuera. No me vengan a decir a mí, que el que vive en el capitalismo es comunista. No me vengan a decir eso a mí. Rolo, eso es verdad. Las alemanas no tienen la. No, no, olvídate. La sabrosura de las cubanas. Tú estás loco, chico. Ni la sabrosura de las latinas y menos de las cubanas. Muchachos. Las alemanas comunistas. Va, vamos a ponerle. Ah, no, Bardi no sé qué cosa es. Bardi no es ni comunista. Mira, Bardi no es ni comunista. Ni anticastrista, ni imperialista, ¿cómo es? Ni capitalista. Ni izquierda, ni de derecha, ni del centro. Yo no sé qué cosa es Bardi. Yo no entiendo qué cosa es ese tipo. A ver, Bardi, ¿tú sabes qué cosa es Bardi? Varela. Yo soy Varela. Bardi tiene que decir eso. Y trabajan como las cubanas. No, verde, 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 verde. Y el comunismo existe, no lo sabía. Verde, verde. Vamos contigo, mi hermano, vamos contigo. Quiero decirle algo, que aquí en Alemania, los alemanes tienen una cultura de trabajar que les ronca el mango. Ah, lo que las cubanas pasan más trabajo que las alemanas. Las alemanas para no fregar, cojones, lo meten en una maquinita esa que fría los platos y ya. Todo es más fácil, todo aquí es más fácil. No tiene que pasar trabajo buscando comida, ni ir para la calle, no sé qué. No, no, aquí tú vas a la tienda y todo está ahí. Pero las alemanas trabajan, no se manden. Es que los alemanes, por naturaleza, son tipos trabajadores. Oh, ¿por qué ustedes creen que este país está así? Si este país estuviera, si los alemanes fueran como los cubanos, aquí no hubiera quedado, sé que nadie. Todos se lo hubieran robado. Vamos a ver para el comentario aquí. Es tarru comunista. Tarru. Pero, ¿qué credibilidad puede tener ese tapón de bañadera un tipo que habló mal de Roberto y le tiraron a su familia? Aparte, está loco, antier. Yo igual, Aldo, qué pesado eres, no resistas los alemanes. Entiende que Bardi está donde mejor puede estar. Bardi lo que quiere es ser artista y cazar like caballero. Yo no frío. No, espérate, las cubanas trabajan. Las cubanas trabajan porque las cubanas tienen que limpiarse de todo. Pero aquí en estos países no se pasa tanto trabajo. Aquí no hay que trabajar tanto. Yo te digo en el sentido de ir al trabajo, ser puntual y tú sabes, y trabajar. Ay, me están llamando aquí, espérate. La mujer mía es alemana y es trabajadora, garantía. Eso sí es cierto, los luchadores. Vamos a llamar a una gente aquí que me estaba preguntando por mí. Piensa, ¿cómo están? ¿Qué hola es mío? Yo con la gafa todavía. ¿Qué hola es mío? Papi, yo tampoco friego. Yo tampoco ¿Tú tienes máquina también? friego. Ok. Mira. ¿Tú tienes máquina? Obvio. A ver, lo estoy haciendo. Ahí. Oye, espérate, 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 Claudia, si te muerde una nalga, un. Ah,
Oye, Bart dice que lo bloquearon en el grupo. ¿Quién lo bloqueó? Porque no está bloqueado. Oye, son mentiras. Igual, ¿dónde está Carlos Ávila? ¿Dónde está Carlos Ávila? Ay, el traste ese ya no vale ni la pena hablar del puerco asqueroso. ¿Dónde está Carlos Ávila? Carlos Ávila. Díceme Carlos Ávila en un escrito que Augusto, que porque no seamos que Augusto Josué Jiménez estaba bloqueado. Y yo le tiré una foto y se le enseñaba que ella no estaba bloqueado. ¿Por qué? Mira. ¿Por qué? Viva Yuma. ¿Qué dice? Opa. ¿Qué dice ahí? ¿Qué? Oye, René, usted está perdido, mi hermano. Tú no me escribes ni nada. Mira, ¿qué dice ahí? Oye, ese Pedro Pomerol debe ser un tipo que siempre está aquí metido. Aldo, si me muerde esa dentadura tuya completa, se te viene. Nancy, ¿tienes frío? Dime qué es eso. Oye, Claudia, mira, Colbert. Claudia, escucha, te voy a decir. Dime qué es eso. Salmón. A ver, dime cómo es posible que en Cuba, una islita rodeada de mar, no tengamos un salmón, no tengamos ni claria. ¿Tú sabes en Cuba ya no hay ni claria? Nancy, por favor, repite la parte esa de por qué le subiste los récords a Baldi. A Baldi, que eso me gustó. ¿Tú no viste eso anoche? ¿Tú no viste eso? No, yo estaba durmiendo, imagínate tú. Muchacho, yo estaba encabronada, bueno, y lo dije, y dije una barbaridad y fuertísima, y me cogieron para punto ahí. Eso, Orlai, nosotros tenemos ayuda a comer nada más. Mira, Orlai, mi hermano, nosotros tenemos ayuda a comer, pero tú fuiste a Yuma a delincuentear, tú fuiste a robar, la verdad. Óyeme, Orlai, delincuente. Yo estudio. Delincuente. Mira, espérate. No, Pedro, hermano, tengo que decirlo serio. Delincuente, online, delincuente, ladrón de tendedera. Delincuente, bajo mundo, delincuente barato. Tú eres un delincuente barato. Mira, ladronzuelo. Yo vine aquí al Yuma a comer, porque en Cuba pasé perra hambre. Cuando yo llegué al Yuma, lo primero que hice fue un paquetón de pollo grandísimo que me dieron, porque yo llegué como refugiado y cuando llegué al refrigerador estaba lleno. Lo cociné completo en un solo día. Perra hambre que traía yo de Cuba, para que lo sepa, perrísima. Oye, no estoy reportando esto aquí ahora, no estoy reportando directo aquí. Bueno, reírme. Yo nací con cuchara de oro desde Cuba. Tú naciste, ladrón, delincuente, mirahueco. Mira, vamos, un delincuente de tú, Rolando, pon una tú y yo una. Vamos, los dos juntos a la vez. Orlai, fueras mirahueco en Cuba y en el Yuma. Vamos, pon una tú, Rolando. No, espérate, déjame echarle sal a esto aquí. ¿Qué quieres? Vamos a leer unos comentarios. Ya. Orlai, en mi casa no estamos al 9-11. Orlai, no te pasa eso, que alguien su panza afloja. Nancy, espero que no haya sido pollo por pescado. Muchachos, qué manera de yo comer pollo. Nancy, sí, mi vida. Mi papá sí fue preso político en Cuba muchos años. Muchos no, muchísimos. Muchos años. Estuvo preso mi papá. Cumplió su última condena en 1984. Óyeme, corazón. Entonces ya yo le dije, mira, hueco, a Orlai, dile tú una hora. No. Okay. Orlai, no, chico, no. Okay, es sigo. Orlai, está parte de cariño. Mira, Orlai es un tipo parte de cariño. Orlai, delincuente, ladrón de tendedera, ladrón en las tiendas de desodorante, a ver qué más, roba gusanillo de los carros, tarjetero, vendedor de piedra. Es un ladroncito, pobretón, es un ladroncito eso de virulín. Un pequeño ladronzuelo, un pequeño. Pero mi hermano, ¿cómo toca el preso por eso? ¿Cómo se llama? Orlai, yo vine a trabajar, todavía no he almorzado. Y estoy pagando anormal de carrito. Déjame, porque va Nancy, ¿tú sabes quién es César Hernández? César. Ay, es que yo no sé, a mí se me pierden mucho la gente. ¿Qué bola? César Hernández es un chivadón que vive en Punta Araba. No sé. Chivadón. No sé. Una boleta para comprar un peluche online. Un peluche online, qué bien. Mira, roba lápices y bolígrafos, roba libretas, roba goma, roba... Nancy, ¿tú sabes lo que yo hacía en el pre? Me levantaba por la madrugada con los socios a robarme los lápices a la gente en el aula. ¿Tú sabes? ¿Quieres que te diga lo que yo me robó una vez en la escuela? A ver, hay 19 personas. ¿Tú sabes lo que me robó una vez en la escuela? Cuando yo entré al tecnológico,
Bueno, era una niña. Bueno, no sé si decirlo, porque después me dice ladrona. Cuando yo llegué. No, quiero, a mí que me importa. Quiero hacer una acotación. Dime. Una acotación. El compañerito Augusto Josué Jiménez, alias Oscar Jiménez, me puso a mí en el internet que si yo era chivatón, que si yo digo, pero no sé qué más. Y entonces, el compañerito César Hernández está dichabado, cansado de saber que eres un chivatón. Y el compañerito Oscar Augusto Josué Jiménez no ha puesto ni un post de este tipo aquí, en ningún lado lo vi. Él quiere decir que Augusto Josué Jiménez eres un chivatón, igual que César Hernández. Usted es un chivatón, igual que César Hernández. Los dos son chivatones. Pues, ya. Mira. Que salga para acá. Y que te estoy esperando, Augusto César Jiménez, te estoy esperando en este grupo para que venga a hacer directa. Chivatón. Ok, a corazoncito para arriba, los que quieran que le digan que me robé en el tecnológico. Si salen muchos corazoncitos, lo pongo, si no, no. Yo robaba carne, re. Con, robando unas miradas a Semi, se me fue con otro. No, Semi no tiene marido. No, nadie puso corazoncito, la gente no quiere saber. Oh, sí, sí quieren saber. Míralo ahí, ya acaba de decirlo. Yo sé lo que tú robas. ¿En qué empresa tú estabas? Yo empecé en un tecnológico. Ok, ahí voy. Ustedes lo pidieron. Cuando yo llegué al tecnológico, tú sabes que te dan... Dice, me voy con un consolador. Yo en Cuba no pasé hambre, estafadores, un consolador. Ay, qué pesado. Óyeme, cuando yo llegué al tecnológico, imagínate, guajirita. Oye, espérate, ¿tú haces una cosa ahí? Guajirita del campo, flaquitica, pesaba 110 libras, muy alta, pero muy delgada. O sea, me cogieron de mojito, ¿no? De punto, me cogieron de punto. Lo que no calcularon que la guajira era la pata del diablo. Flaquitica, sí, y alta, pero era la pata del diablo. Y cuando llegué, mira, nos dieron los uniformes, daban creo que era 4 blusas, 2 sayas, una colcha, una chaqueta. Papi, las niñas grandes me robaron todo. Me robaron las medias, me robaron el abrigo, me robaron las sábanas. Y yo dije, bueno, ¿con qué carajo yo voy a pagar todo esto que me han robado? Hice así y me quedé analizando. Y yo dije, pero, ¡ay, coño! Mamita, ¿qué golpe me di? Me di pero, un... el teléfono. Oye, loco. Y cogí, fui para el albergue de cuarto año. De cuarto año. Porque las de cuarto año venían a la albergue. Ahora, mire. Las albergues, las niñas de cuarto año venían al albergue de las de primer año a meternos el pie. Espérate un momentico ahí. Sí. Espérate un momentico ahí. ¿Pero quién le dijo ahí en España que yo pasé hambre en Cuba? Pero yo no pasé hambre. Pues, y a mi papá, a mi mamá buscaba la comida. Yo sí pasé perra hambre. Yo para qué voy a decir que no. Yo sí pasé perra hambre. ¿No pasé hambre? Yo sí. Yo sí pasé perra hambre. Yo no pasé hambre en el sentido que yo nunca me quedé sin comer. Yo sí pasé perra hambre. Mi plato de comida. Yo pasé perra hambre en Cuba. Ah, bueno, yo no puedo decir, yo no pasé. Yo no pasé hambre. Yo sí. Óyeme. Y entonces, loco, cogí, y dije, ustedes son cabronas a las de cuarto año. Me les colé en el albergue. Por cada par de media que me robaron, me llevé medio tan, ¿para qué? Cualquier cantidad. De media, de chores, de blusa, y llegué al albergue de primer año y dije, arriba, ¿a ti que te robaron? Coge. Para que tú sepas, más nunca. Más nunca me robaron. Aquí hay uno que quería que lo llamara, no sé quién. Ok, dale, llama a quien tú quieres. No, que me vuelva a mandar la invitación para llamar. Mira, René, no, yo no soy de mucho comer. Yo, de hecho, no como casi. Yo como muy poquito, pequeñas raciones. Pero en Cuba, cuando yo vivía en Cuba, yo atravesé el periodo especial. Y yo tenía dinero porque yo hacía billetes. Y con dinero, tú no conseguías la comida. Por lo menos en Cienfuegos. Mira, perdón. Ok. Con dinero no se conseguía. ¿Tú sabes cómo sabes esto? Uy, turrón de maní. ¿Tú sabes dónde venden esto en Cuba? ¿Dónde? En la Chopi. En la Chopi. En donde, de donde yo soy, en Cienfuegos lo hacen mucho también. En la Chopi lo vende, mi mujer lo compró. Mira aquí. Seguro, Lerner, porque me salió. Yo le pasaba los mangos a mi vecino en Cuba, que era Macela. ¿Tú sabes lo que hacía en la escuela mía de La Habana, en el Minín? Yo, a ver, me cuento último. 3 socios más, 1 de Santo Espíritu, 2 de Las Tunas y yo, éramos 4. No, y uno había claro. Nos íbamos por la noche para el comedor, y donde hacían los panes, las ventanas arriba se abrían. Porque eran grandes, se abrían así. ¿Y tú sabes qué? Que el socito mío de Las Tunas era más chiquitico, lo cogíamos con un pie, y lo levantamos y se colaban entre la panadería. Y
nos robamos, ¿tú sabes qué? Como 15 o 20 panes cada noche. Y lo más lindo del caso. Que mentira, aquí nadie está haciendo mentira, hablar. Aquí me enteré, dijiste tú que dijiste que vivía en Cuba, el otro vivía en Cuba, que tú eras un tipo organizado, usted es un delincuente. Y lo más lindo del caso, a los 6 meses ya era jefa de la escuela. Y al segundo año ya era presidenta de la FEU. Al segundo año. Están enseñando que una libra que sea por aquí de abajo, vamos a dar. La mentira que dice. La de Villa Clara, si de están vida. Enseñando una libra, aunque sea por aquí. Anoche yo cogí un perro. Y anoche me molesté muchísimo con el video de este cabrón. Y yo dije que fui yo quien le sacó los antecedentes penales y que los saqué porque me dio la gana, ya fui yo, ¿y qué? Y quien los reporta soy yo. A Valdi le entró un ataque de pánico en un casino. Tú eras matrona de un cabo, bro. Dice, ¿verdad? Le digo, tú eres una matrona de un cabo. Para eso nunca serví, Pipo. Para eso nunca serví. Pero mira, Alpo, yo soy de Cumanayagua, Cienfuegos. Olay, tú no eres de Cumanayagua, Cienfuegos. Olay, tú eres como una yagua. De verdad que tú eres como una yagua. Tú no vas a la cara, Guajiro, que tiene Olay. Tú no vas a la cara, Guajiro, que tiene Olay. Oye, Olay, yo soy de cruce. Yo soy de cruce, Olay. Ahí se critica, yo voy. Oye, Olay, si de verdad tú eres como una yagua, yo todos los años voy a como una yagua. No, your lady, 300 libras. Porque te salió de la mamá. 300 libras, your lady, 300 Nancy, libras. Nancy, dijiste que tú dijiste que sacaste los antecedentes de Bati porque te salió de la mamá. Así mismo. Ah, habla, claro, habla claro. Y también dije, porque dice que tengo 300 libras de más, le dije que las 300 libras son de ya tú sabes. Ahora, ahí está la directa. El problema está que, ya la pajarería. El problema está que Baldi come mucho McDonald's, mucho Coca-Cola, mucha papa frita. Online, punto. ¿Tú sabes dónde están los Gran Panel 70 en Cumanayagua? A ver, dime. Vamos a ver si él sabe. Dime dónde están los Gran Panel 70 de Cumanayagua. Pedro Evaldi. Espérate. Ah, por algo él no quiso salir. Mira, Olay, conozco, es con Z. Conozco. No, 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 Zeta. Ya dije que voy a clase español. 300 libras de cachete y 10 pesos. Dice Yulevi que Pedro es Evaldi, no puedo creer, yo no puedo creer eso que sea Evaldi. Valdi, eres tú de verdad. No, espérate, ahora. Llámalo ahora. Espérate, deja que te responda, a ver qué dice. Espérate. Dime que no, si lo dejamos, dijo que no. Es un cobarde. Ese es un estúpido de esto que siempre le gusta darme chucho, un enemigo viejo de los míos. Ese no es Valdi. Olay, dime dónde están los Gran Panel. Estoy tras tu huella, yo vivo al lado del estadio. Bueno, Pedro, ya está diciendo que tú eres Valdi. Hola, Juliet, besito a tu bebé, mi amor. Ese no es Valdi. Este es de la vieja, de los enemigos míos viejos. Olay, en todos los pueblos hay un estadio de pelota, hay una funeraria y hay un policlínico, y hay una secundaria y hay una escuela primaria. Conmigo no estás, cabrón. Dime. Y hay un busto de Martín. Hay un busto de Martín. Y un parque infantil. Ajá. Olay, dime dónde están los Gran Panel 70 de Cumanayagua, normal. Ahí yo hice prácticas preprofesionales para la universidad. Estúpido. Ahí, en los Gran Panel 70 que están en Cumanayagua. Bueno, chama, llama a otra gente que ya yo aburro. Vamos a llamar a Pedro. Una iglesia. Miren, en cada pueblo, escuela, policlínico, busto de Martí, médico de la familia, estadio pelota, en Alamar repartían palas con maldad. Estoy tirando un pueblo aquí y un paladar. ¿Un paladar? No, eso es paladar, no ahora. No, hace años también salió paladar. Hace años. ¿Dónde está Pedro? Y un go. No, en Cuba no es go. En Cuba go. Ah, todo eso. Y hay más cosas. En cada cuadro un comité. ¿Quién fue el que dijo en cada cuadro un comité? Esa frase célebre. Usted conoce a Popocho, Nancy. Vamos a llamar a Olay. Olay, vamos a llamar. Vamos a llamar a Olay. Hay que llamar a Olay aquí. Y una apuesta de CR. Olay, tienes que dar la cara, mi hermano. Tienes que dar la cara de otro personaje aquí. Y un bretero. No, y un chismoso. Baldi lo dijo. ¿Qué dijo Baldi? ¿Dónde está Baldi? Pedro, comenta que tú eres Baldi. Coño, pero Olay no quiere dar la cara. Olay, ¿dónde están los Gran Panel 70?
Llama a la viejita de Claudia. Claudia no va a salir, Claudia no va a salir. Vamos a llamarle porque Claudia no va a salir. Nancy, usted conocía a la familia Medina. Oye, ¿tú conocías a la familia Medina, online? Online no tiene cara. No estoy para enamoramiento. No, no, bro, verde, online. Esta sogomia que tú tienes conmigo no es mi hermano. Bro, yo no soy Bati. Si me quieres bloquear, bloquea. Oye, pero ¿quién te va a bloquear, Petro? ¿Tú tienes miedo, hermano? Vamos a llamar a Petro. Estoy manejando. ¿Y qué? Bati dijo que en cada cuadra hay un ser. No. Bati dijo que en cada cuadra hay un comité. Rolando, el pollo, el horno, yo quiero. Miren el pollo mío como está. Esto no tiene carga. Hola, la ronzón. Mira, pa' carajo. Todo se va conmigo ahora. Veo, tú sabes que yo no contesto, eso es por gusto. Si siente, se siente. ¿Qué pasó aquí, a ver? Girardo Flores. Si siente, se siente, el invicto está presente. Vamos a llamar a Girardo Flores ahí. ¿Quién es el invicto? Hablar es más fácil que escribir. No, hablar es más fácil que escribir. Eso es cuento. Eso depende. Oh, se me cae el teléfono. Estamos llamando a Girardo Flores, a ver quién es el invicto. Ah, rechazó. Pues rechazan la llamada. No entiendo nada. Estoy para comerme a Nancy. Se me cae el teléfono esta serie. Ah, lo están haciendo gris. Sí, lo mío sí es aceite. Oh, se me está dando el teléfono, a serie. Ahí sí tiene carga esta mierda. No, esto cogió carga, pero hay que... No tenía poco carga. Llámame. Vamos a llamar a Joelito. Yo desde Pino quiero hablar. Oye, qué hola, Cere. Oye, hola, millonario. No, oye, aquí estamos. Oye, Rolo. Oye, ¿cómo estás, tío? Qué hola, Cere. Este es bueno. Es más, mira, voy a tirar aquí la linterna aquí para alumbrar aquí la página. Yo veo que la página está en sombra. Llama a Joy. Online es un miembro del grupo de los invictos. Sí, eso me dijeron, yo no sabía nada, hoy en la mañana me dijeron que el party se jorobó y que anda por allá haciendo videos y eso. Miro unos cuantos anticomunistas de palabras y comunistas de pensamiento. ¡Oh! Oye, el René Amael está claro, hermano. ¿Quién es René Amael? ¡Coño! ¿Es de México? No. Comunista de pensamiento. Imagínate tú. ¿Y quiénes son los locos esos? Pero es un defensor de la causa. ¿Pero cuál causa? O sea, yo quiero una pide causa. La causa de Fidel. La causa de Fidel. Ya. La gente se ha quemado. La causa de Fidel. Oye, mira, dice el Nay ahí que con él es por gusto. ¿Y por qué dice eso? ¿Eh? Olay dice que con él es por gusto. René, de acuerdo contigo. Oye, espérate. Paparosipa. Ahora que usted está aquí. ¿Quién es Paparosipa? No, tú no lo conoces. Es un señor de la página, gracias a Fidel, de la otra página donde iba a ver ese video. Oye, Paparosipa. Ahora que lo estoy viendo aquí, le voy a decir algo. Tengo un amigo, usted me va a decir si es verdad o mentira. Tengo un amigo
que en estos momentos está manejando de Florida a Texas. Acabó de llegar de Cuba desde el día 29. Es de las mujeres de Matanza y él es, creo que, de la Villa. Me dijo que en Cuba no había plátano. Ahora, fin de año. La mujer, ¿no había qué? Plátano, plátano. La mujer tuvo que comprar un puerco en la Villa y llevarlo para Matanza, donde ella vive. Dice que las tiendas vacías, que el tour lo tenía que dejar en el pueblo y entrar caminando hasta la casa de los hijos, porque no se podía caminar por los pedaplenes, eso, para todos los pueblos esos que han hecho por ahí. Amado Simba, yo le voy a decir algo a usted, que fue a Cuba hace poco. Yo voy a ir dentro de... Oye, bro, dile, espérate un momentico, dile a Álvaro Simba que comente, ¿hay quién es Álvaro Simba? No, él está ahí, ya yo vi un comentario de él, de que está viendo la directa. Por eso le estoy diciendo... ¿Qué saca? No, no, el hombre es, él es revolucionario, y yo voy a comenzar. Y va para los Simba, déjame decirle algo. Si no es en marzo, en abril yo voy a ir a Cuba. Y yo voy a ver en La Habana, yo voy a ver cómo está La Habana, yo voy a caminar por el mercado de Gido, porque yo sí camino a La Habana, yo me crié en La Habana. Voy a ir a San Leopoldo, donde yo vivía con mi tía, Pamparo Simba. Yo voy a ver, porque mi amigo me acaba de pintar una Cuba muy diferente a la que ustedes todos los días hablan aquí en el internet. Bueno, mira, Alto Prado vino de Cuba también hace poco. Pero, Alto, lo que pasa es que todos estos ciberguerrilleros o cubanos que defienden la revolución, vamos a llamarlos así, se la pasan diciendo de que Cuba está mejorando, de que aquello está happy. Entonces, el que viene ahí me dice a mí que aquello está malo, yo, tú sabes, Rolando, es la parte que yo no entiendo. ¿A qué Cuba? ¿Cómo es? Espérate ahí, espérate ahí. Dice Pedro que Baldi fue el que trajo a Roberto de Cuba. Oh. Álvaro Simba. ¡Ah! Está en Cuba. Está en Cuba. Me está diciendo que está en Cuba. Vamos a llamarlo un momentico ahí. Bueno, llámalo. ¿Sabes quién tú eres, mi hermano? No te puedo invitar a Álvaro. No estoy inflando, Álvarito. No estoy inflando, que no te voy a llamar. Vamos a llamarte otra vez. ¿Quién es Álvaro? No se puede llamar Álvaro. No se puede llamar Álvaro. ¿Es bárbaro o no tan bárbaro? En Cuba existe una dictadura que quiere dictadores. Látigo, la quiero conocer, yo la quiero morder a nadie y no quiere. ¿En qué parte de San Leopoldo tú vivías, el PIB? Yo, mira, ahí si vos, llámame. Bárbaro no puede entrar. Bárbaro está, tú sabes, bárbaro anda por la amarilla. ¡Oye! Ah, no, es que creo que está en Cuba. Él estaba en Cuba de visita, no sé si habrá virado. Pero el problema es, Rolo, que yo siempre le digo a esta gente lo mismo. ¿Cuál es la Cuba que ustedes visitan? ¿Cuál es la Cuba donde ustedes, saben? Yo no sé, porque todo el mundo viene diciendo que aquello está... Oye, el amigo mío, dueño de camión, Rolando, acabó de llegar, está manejando, me dijo, oye, compadre, aquello está que mete miedo. Y yo le dije, oye, fulano, pero me dijo, oye, aquello está que mete miedo, mi hermano. Ahí no hay donde amarrar la chiva. Todo lo que te digan de que Cuba está mejorando, dile que eso es mentira. Eso es mentira. Que se vayan a caminar para las provincias, para los barrios malos de Cuba, que la cosa está en candela. Imagínate tú. Pero bueno. Llama a Claudia. Claro. Claudia nunca sale. Claudia no sale nunca. ¿Quién es Claudia? No puede tener un hambre. Está malo. Lo pongo ahí. Está carísimo. Bueno. Mi mujer fue a Cuba y vino hace poco, y lo mismo que tú estás diciendo, me lo dijo mi mujer. No, yo me quedé frío, porque la mujer del socio me dijo, mira Joel, uno de mis niños estaba en el hospital ingresado, con fiebre, con diarrea, no había plátano, para conseguir plátano, y yo me quedé oyendo, estábamos hablando por teléfono, él viene, está manejando igual, y yo le dije, oye, ¿cómo que no hay plátano en Cuba? Si el plátano se da silvestre atrás de una casa, me dijo, oye, no hay plátano, no hay plátano. Bueno, ahí estoy, si no muestro nada de tu bota, tu jevito, imagínate tú. Oye, látigo. Oye, espérate, déjame decirle algo al látigo ahí. Oye, látigo, atiéndeme acá. Ahorita me
me quedé esperando por la clase de depilación que me ibas a dar por privado. Y yo ahí conectado en el WhatsApp esperando por ti, látigo negro. Oye, Rolando, sí, porque el látigo me está metiendo en el mundo este de metrosexual. Tú sabes, tío. Ay. Sí, me está metiendo en el mundo y me está. No, y me está gustando. Me está gustando el mundo ese de metrosexual. Me dijo que ahora tengo que tirarme una bambita más sexy. Oh. Pero hoy me quedé ahorita esperando la clase de las 12 días. Que era me dijo que hoy tocaba depilación. Látigo, Rolo, que sí me conoce, sabe que no respondo a nadie para que no. ¿Dónde está? ¿Dónde está el látigo? ¿Dónde está el látigo? ¿Dónde está nadie que siento que me llama? Oye, látigo. Hermano, me dejaste quemado. Y yo te estoy pagando por las clases, esto no es gratis. ¿Tú me entiendes? No, hermano, eso no es así, tienes que cumplir. ¿Tú me entiendes? Oye, Rolo, y entonces, ¿qué? Cuéntame algo de online, hacer, o sea, que estoy fuera de todas estas cosas aquí. ¿Y online qué? ¿Y online fue el único que se quedó de Varela aquí? El único, mi hermano, no, hay más, pero online es el único que comenta. No, mentira, la antigua también comenta. ¿Ah, sí? Moreno, la antigua. Sé, mi mamá, estoy desesperado por ti, Claudia Gana. Claudia, amigo, tiene que darle el rostro rubio, tiene que enseñarle el rostro ese que tú tienes. Oye. Para que todo el mundo tiene idea. Para que la gente te conozca. Oye, Nancy, vi el video ahorita. Dice Barty que tú sales todos los días aquí para que nosotros te veamos aquí. ¿Cómo es? Que tú sales, Nancy, dice Barty, que tú lo que quieres es que nosotros te miremos. Pero yo no sé, porque yo todavía no te he visto ni en trusa ni nada. Siempre te veo con uniforme de trabajo o en tu casa vestida. Me parece que tú, Nancy, tú te estás conectando con Barty por privado. Porque cómo Barty va a decir que tú estás enseñando aquí, no sé, una mil libras. Y dice, ¿cómo Barty sabe que tú tienes 300 libras? Error. Eso está un poco raro. No, voy a llamar a Sammy ahora, que Sammy me mandó para llamarle. Oye, sí, llama, que yo estoy manejando, entonces yo me pongo a oír aquí. Dale, voy, cuídate. No, Rolo, si estos quieren fama, ¿qué va? Yo así estoy bien. 300 libras de papaya. Hola. Hola. Saludos a todos. No comento porque me volvieron a bloquear y no puedo comentar, no puedo publicar nada en ningún grupo hasta después del día 10. Mira, lo que está diciendo Joel tiene muchísima razón. Aquí todos saben que yo tengo a mi hija en Cuba. Besitos, Nancy. Yo tengo a mi hija en Cuba. Mi hija todos los viernes a las 4 de la madrugada aquí se conecta conmigo. Y déjenme decirles, 31 de diciembre, mi hija y Nochebuena comió puerco porque yo trabajaba en comercio y gastronomía. Desde los 18 años en la empresa de comercio y gastronomía de Centro Habana. Y déjenme decirle, las colas en Centro Habana para comprar el cerdo fueron de 3 días las personas marcando y vendiendo los turnos a 5 CUC. Vamos a empezar por ahí porque tengo millones de amistades que trabajan todavía ahí. Ahora, con el cuento del ciclón, en Cuba no hay una vianda, ninguna. No hay un plátano, no hay una malanga, no hay nada. No hay nada. Yo sí me encargo de preguntarle todas esas cosas a mi hija, pero aparte de eso hablo con la abuela de mi hija. Yo hablo todas las semanas con mi hija y con la abuela de mi hija. El que me diga a mí que Cuba está magnífica y que en Cuba hay de todo, se lo digo en su cara que es mentira. En Cuba no hay absolutamente nada. Y una vianda, la libra de malanga está a 25 pesos, un CUC. La libra de malanga en Centro Habana. Vayan al Agro de Ejido, vayan a todos esos lugares. Los agros estatales no tienen malanga. Donde único hay malanga son en los particulares. Y cuesta un CUC. ¿Quién tiene para pagar un CUC una libra de malanga? Nadie. Sencillamente las personas que tienen un poder adquisitivo bastante alto. Vamos a empezar por ahí. ¿Para qué se quejan? Quédense a sus amos.
No, 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 pero Oslay, mira, yo no sé de qué tú hablas, pero si la mitad de la isla de Cuba pudiera salir, se iba de Cuba. El problema es que aquí todos saben que para salir de Cuba hay que tener dinero y todos no tienen ese dinero en Cuba. Vamos a empezar por ahí. Lo segundo. ¿Eh? A lo mejor eso te dicen para que mande fula. Estás muy mal, estás muy, pero muy mal. Eso me lo dicen para que mande fula. La abuela de mi hija, el padre de mi hija tienen un poder adquisitivo muy amplio. No necesitan de que yo les mande absolutamente nada. Vamos a empezar por ahí. Segundo, estoy hablando por compañeros de trabajo. Te estoy hablando por el administrador. Te estoy hablando de compañeros de trabajo, del administrador de Reina y Chávez, que es amigo mío, el supermercado. El mercado ideal de Reina y Chávez. Colas de 3 días y de vender los turnos para poder comprar carne de puerco. No hay comida en Cuba, eso es un cuento. Y se han agarrado a costillas de los ciclones que pasaron por Cuba. Mira qué tiempo y todavía en Cuba no hay un plátano, no hay una malanga, no hay una fruta, no hay un nada. Vamos a empezar por ahí. Mis compañeros no tienen por qué decirme mentiras. Así que el que esté diciendo eso, que comente y que diga, para yo responderle y para yo poderle decir, en Cuba no hay nada, en Cuba hay tremenda necesidad. Y las tiendas de divisa están vacías. Vacías, las tiendas de divisa no tienen nada tampoco. No, y unos hermano, precios no. Súper que carísimos. Pero yo te digo, pero tienes que luchar por ella. Se pisó, se mira, envío un tarde, mi amor. Claudia, dale, ven, te voy a poner en la boca. René. Yo sí te amo, mi amor. Yo te amo, mi vida. Un saludo y después acabo. Ah, Nicky Mai, tú sabes qué chucho, ¿no? En Cuba no hay nada. Yo no sé si es por el cuento del ciclón o en Cuba se agarran de muchas cosas, de muchísimas cosas para desaparecer las cosas. ¿Por qué? Porque todo se vende después en el mercado negro. Porque cuando se perdió el papel sanitario... Cuando se perdió el papel sanitario en todas las TRE de Cuba, hace como alrededor de 3-4 meses que no había papel sanitario en Cuba, sin embargo, ibas afuera de la época, ibas afuera de Ultra y encontrabas el papel sanitario. Porque Cuba es así. Ese es el país de nosotros. El país de la mentira. Dice Javier. Sí, Julia, yo amo a René. Yo lo amo. Yo lo amo, aunque René no me defiende ni me da la cara. En Cuba tienes mucha razón, por no haber no hay ni vergüenza, porque mucha gente en Cuba pierden hasta la vergüenza y después dicen que es el sistema que los obliga, no es el sistema, es las personas. En Cuba los hay unidos. Bueno, en Cuba no es que haya miedo, el problema es que Cuba es una isla y te hacen la vida imposible. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Cuba no tiene frontera, Cuba no puede salir para ningún sitio. Cuba, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te tiras para la calle y qué te pasa? ¿Te ocurre lo que al chico este de la bandera, que dónde está ahora? En Mazorra. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa en Cuba y realmente lo mismo que pasa en Cuba está pasando aquí. El cubano no se une. El cubano no le gusta la unidad. ¿La unidad? No, el cubano no se une, ni se une, ni tiene unidad, ni tiene liderazgo. También el problema de nosotros es que nosotros no tenemos un líder. Fidel no triunfó, porque no, sino que porque Fidel era un líder innato y aló. Y al final nosotros no tenemos unidad, no tenemos nada. Y es como dicen, en Cuba no hay nada. Tienes toda la razón. Online no puedes hacer lo que tú no haces. Online inventando más, pero tú no haces nada. Sí, Doni, tengo el moño virado. Mira si tengo el moño virado, Doni, que imagínate que me volvieron a bloquear. El mes pasado me están castigando toda la semana, todos los meses, aunque sea una vez a la semana, por portarme bien. Dice el protestón. Ya lo convencí. Ya convencí. ¿Dónde está protestón? Ay, protestón, no me digas eso. Si Cuba es el mejor país del mundo, protestón, ¿qué haces en Miami? ¿Qué haces viviendo en los Estados Unidos? ¿Qué haces viviendo en un país capitalista? Mi país es bello, mi isla es preciosa, Cuba es
preciosa, tiene unas personas preciosas, pero el sistema político de Cuba no sirve, y es lo que tiene a Cuba su vida en la miseria. Sí, en Cuba, mira, sí, en Cuba hay muchas buenas personas, no digas eso, Rolly. Eso es harina otra. En Cuba, no, en Cuba hay muchas buenas personas, como en todos los sitios. El cubano es muy, mira, el cubano es muy servicial, el cubano es muy espontáneo. No digas eso, no digas eso. El cubano tiene buenos sentimientos. Ay, Semi. El cubano tiene buenos sentimientos, Semi, pero el cubano ha hecho tener doble personalidad, te hablo de América Latina, mira, de América Latina, uno de los países que yo no sé si es porque tiene educación cultural y educación educacional, pero que más se sabe comportar, que es el cubano tiene buenos sentimientos en el fondo, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de toda la tiene el cubano tiene ahora buenos sentimientos. Es real que ha perdido muchos valores. Mira, el cubano lo que ha perdido muchos valores y le cuesta después recuperarlo. Ha perdido valores porque el sistema lo ha obligado, porque ha perdido... ¿Entiendes? Nancy, sí. Semi, si los cubanos mismos no quieren estar ni junto a otros. Porque es la doctrina que nos enseñaron. ¿Ya me entiendes? Y de cualquier cosa el cubano estalla. ¿Entiendes? De cualquier cosa el cubano está ahí. Entonces, el problema es que el cubano le cuesta mucho. Mira, yo no le estoy tirando a los cubanos. Semi, ¿qué tú haces allá arriba? Bájate. ¿Allá arriba dónde? ¿Dónde allá arriba estoy, Leche? ¿Dónde? Los cubanos somos parecidos, ¿tú sabes a quién? Los cubanos somos parecidos, ¿tú sabes a quién? ¿A quién? A los musulmanes. A los musulmanes. Es verdad, el cubano cuando, mira, el problema también está en eso, que cuando el cubano sale de su país, cambia la mentalidad y olvida las raíces, olvida un poco de cosas. Eso que dijo Yulie, ahí tiene muchísima razón, ¿entiendes? Abajo los cubanos, viva Donald Trump. No empieces a calentar, Carlito, por favor, por favor. Mira, llama a Nancy. Dale, llama a Nancy. Dale. Me cae el teléfono. Esto va a tener carga, dame. Se tiene carga. Cuba es el mejor país del mundo. Pero tú no tienes que parar, mi hermano. Tienes que parar. Mi ser, mi hermosa, preciosa. Mira, te voy a decir lo que yo opino. El cubano tiene lo que se merece. El cubano tiene lo que se merece. El cubano es chivato por naturaleza, lo que se merece. El cubano es chivato por naturaleza, es malo por naturaleza. Te voy a poner un ejemplo. ¿Quién es quien te chivatea en Cuba? Tú estás vendiendo una libra de harina que te robaste en la panadería. Tu cuñado, tu sobrino, el mismo tipo al cual tú le estás matando el hambre vendiéndosela, es el que te chivatea. El cubano es muy guapito para caerse a machetazo entre ellos mismos. Si soy el bárbaro, soy el duro, yo te caigo a machetazo y te quito a la mujer. Pero no tienen timbales de ir y fajarse con la policía, ni con el CDR, ni con el otro. El cubano ha vivido 58 años, no ha vivido en dictadura siempre y nunca ha sido libre, porque el cubano es cobarde. Cobarde por naturaleza. ¿Dónde están nuestros valores? ¿Dónde están nuestros valores? En ningún lugar. El cubano perdió todo. Y no nos enojemos. Estamos aquí. No nos vamos a enojar. Estamos aquí entre cubanos. En Cuba lo primero que hay es el chivato traidor. ¿Quién es el chivato? Tu vecino. ¿Quién es el policía que te lleva preso? El tipo que vivió contigo ahí en el barrio siempre. Porque la gente en Cuba han vivido por generaciones y generaciones y generaciones en el mismo lugar. No es como en estos países que la gente se mudan, cambian y tú no sabes quién es el vecino. Tú sabes quién es todo el mundo en tu cuadra. Y los mismos vecinos, entre ellos, se chivatean. Ya dale, llama a otra gente. Dale, cuídate, Ana. Internet está malo.
Vamos a leer parte de comentarios. El cubano no va a ser libre nunca porque necesita líderes y caudillos, porque no le importa nada. Yo no hablo por todos los cubanos, no, si tú eres de los de Varela. Oye, Potestón, ¿por qué tú dices que Cuba es más país para vivir? Mándeme un cubano que yo lo regenere. Claudio, te vamos a poner de jefa de Cuba. Oye, ¿dónde está Donnie? Que me dijo que lo llamara, se perdí. Aquí está. Vamos a llamar a mi amigo Donnie. Sí, ahora sí. Oye, ¿qué tú vas a creer hacer de la comida, lo que estaba hablando de Pino, lo que estaba hablando Nancy? Un país lleno de mar, rodeado de mar, porque Cuba es un archipiélago rodeado de mar, que no haya pescado, hacer. ¿Eh? El hombre está... ¿Cómo es? ¿Qué tú crees de un país que sea un archipiélago rodeado de mar y no haya un pescado? Ahora sí, dejado de resto de poco. No, eso es lo último, hermano. ¿Qué tú crees? Oíste. Eso no tiene. Mira, eso no tiene explicación. Los campesinos tienen los plátanos y se le echan a perder porque no hay gasolina para poderlo buscar al campo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Mira, ¿tú sabes lo que están haciendo la gente de La Habana ahora? Yendo para el campo. Mira. ¿Aló? Oye, el internet está malo, ¿sí? No, es el tuyo, no es mío. Yo no hay hora, ¿sí? Es el mío, ¿sí? Oye, yo no hay hora. Aquí, olvídate de eso, que aquí todo está inventado. Oíste, el internet mío parece. No, el internet tuyo tienes que hablar con la presidenta de Alemania. Oíste, oye, Rolly, la gente en Cuba están yendo al campo a celebrar las festividades. ¿Tú sabes eso? ¿Eh? Que la gente en Cuba está yendo al campo a celebrar las festividades. Ah, no sé, serio, yo no, René, vende una gota. No sé, hermano, no sé. Tú sabes que la gente de La Habana se tiene que ir para Pinar del Río, Matanza, para otro sitio a celebrar la, ¿cómo se llama? Las festividades. Oye, espérate, dice el botón que vayamos. Excuse me. Espérate. Excuse me. You cannot park over there. No, you cannot park. You don't see the fucking size. You gotta read the fucking size. You cannot park over there. Read the size. Bueno, no te fajes. Yes. You got a parking on the other side. ¿Qué está hablando Oni ahí? No entiendo nada. Andando a hacer quién te puso el internet allá en Alemania. ¿Esa? Nauta. Thank you. No, hablando con un come mierda aquí que no se puede parquear en un sitio ahí, ven. Oye, Rolly, y eso es lo que hay a hacer. En Cuba hay tremenda hambre, hacer. ¿Oíste? ¿Eh? Yo hablé con mi mamá. Mira, Rolly, yo hablé con mi mamá. Oíste, yo hablé con mi mamá, el don Joa. ¿Cómo están? ¿Qué? ¡Yo, Rolly! ¿Cómo está quedando ese follaje? Yo nada más. ¿Estás escapado? Yo, hay un mamacer aquí. Espérate. Oye, ¿qué parqueador de qué pinga? ¿Será qué parqueador de qué? Yo soy seguridad, mira la chapa. ¡Ja, ja, ja!
Dije parqueador, mamacijaya, coño. Pedro, ¿qué cojones seguridad de parqueo de qué? Oye, Rolly, te dejo jodido, Seri. ¿Viste? Tengo tremenda gripe. Dale, cuídate, cuídate. Dame, no, estoy, claro, estoy entregado. Está chivado, bueno. Ya en el segundo está ahí por el hermano, bueno. Le vuelvo aquí en el parqueo. Vale, parqueo, eso es lo que es. Vamos a mala llamada. No. Dime, socio. Breve, mira, déjame decirte, te voy a hacer una historia. Cuando yo tenía 14 años. Mira. Y esto es verídico, tú lo puedes, se puede comprobar. Yo voy a decir nombre y apellido, lo pueden comprobar. Cuando tenía 14 años, en el reparto Camilo Sinfuegos, Habana del Este, había un muchacho que se llamaba Carlito, el del edificio 7. Decían Carlito, el del 7. Carlito pescaba en cámara, ¿sí? Tenía 16 años. Y lo asesinaron por la espalda a los guardafronteras. Le metieron con un AK dos plomazos. Y lo mataron con 16 años, siendo menor de edad. ¿Ok? La gente que dicen que en Cuba no hay crímenes, que no sé qué. Eso lo hizo la guardafrontera de Cuba en la playa de Chivo, a la salida del túnel de La Habana cuando va para el este. Yo viví en el Camilo Sinfuegos. A mí todo el mundo me conoce a mí ahí. ¿Ok? Eso en La Habana, ¿no? En La Habana, en La Habana, en La Habana. Ya que la gente dice que no, que lo mataron y no pasó nada. Y los amigos de él que fueron allí y pusieron una cruz para recordar dónde había caído, la policía le tumbó la cruz también. ¿Ok? Todos esos derechos que dicen que en Cuba hay, que no sé qué. Ahora, en Cuba no puede haber pescado, señores. No puede haber pescado porque ya Cuba no tiene ni flota tunera, ni flota pesquera, ni flota camaronera, ni tan siquiera flota mercante. ¿Dónde están los barcos? Hay que preguntarle al imperialismo. Yo estoy seguro que están bloqueados todos ahí en la Florida. No, papá, no pagan. Mira lo mismo, Maduro, no pagan. Y cuando no pagan deuda, el barco llega a un puerto, se lo retienen, se lo quitan y se lo quitan. Y no pasa nada. No pueden ir ni a La Haya a protestar. No pueden, porque legalmente le confiscan las propiedades por no pagar, por tener deudas. ¿Ya? El cubano que quiera pescar, que trate de ir a la costa a pescar. Oye, René Amael, historia del librito, ni pinga. Esto que estoy diciendo es serio, ¿ok? A chamaco lo mataron. Estamos aquí. Claudia, relájate, que si te doy una mordida en una nalga, no me vas a soltar, muchacha. ¿Estás quieta ya? Se me está dando la calle, hermano. Tengo fuego ahí hecho ahí. No importa, no importa, imagínate tú. Pero yo acabo de ir a Cuba. Yo fui a Cuba ahora recientemente por una urgencia familiar. ¿Me hagas tú tres policías? No, yo no soy policía, no soy policía. Ah. ¿Por qué? No, porque yo creo que había escuchado que tú eras policía. No, no, yo no soy policía. Nunca fui policía, no soy policía. Oye, ¿qué te iba a decir? Pero aquí hay un frío que le ronca a los timbales, ¿ven? Hay que abrigarse. No, ¿dónde tú vives? Yo vivo en Texas. Oh, allá hace buen frío. Bueno, ahora está haciendo frío. En realidad no hace mucho frío aquí, pero ahora sí. Despino viene a mi casa cada 5 minutos, así que yo conozco a Despino hace mucho tiempo. Más al hermano. El hermano estudió conmigo en la universidad, se lo conozco al hermano bien. Ahora, como te estaba diciendo, aquello está pésimo, man. Aquello no va a levantar. Aquello no... Caballeros, miren, lo que pasa es que la gente no entiende.
en todo sistema político, el sistema político se sustenta en el sistema económico. En Cuba es a la inversa. La economía está supeditada a los intereses políticos. Eso no funciona. El partido no puede decir, vamos a repartir esto. No, tú no puedes disponer de una cosa así. La economía en Cuba no existe. No hay una economía de verdad. No existe la economía. Cuatro tipos manichean todo lo que hay hasta que eso un día reviente. ¿Tú sabes cuándo va a reventar eso? Yo voy cuando pasó el ciclón misma. Posiblemente el día que atraviese un ciclón de una punta a la otra punta de la isla por el mismo medio de la isla y la parte a la mitad y la gente no tenga nada. Ese va a ser el detonante para allá. Y jodan todo eso. Porque con el Lima tuvo su gente en la calle, así que imagínate tú. Pero bueno, más, te dejo. Oye, Aldo, cuídate, hermano. Claudio. Oye, cuídate, hermano, se te quiere. Espérate. Oye, Claudio, no seas imbécil, men. Este traje es lumínico para que te vean en la carretera. Yo manejo camión, come pinga. Dale. Oye, claro, tengo que irme ya porque tengo que comer. Así que nos vemos mañana, hacemos una directa.